Why? Because I need someone to help me move some box. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not too sure. What time does he finish to work on Monday, or when does he have free time? Okay. Ahora sería tú con Brenda. Okay, perfecto. Si quieres, vos sos Kevin y yo Albert. Okay, perfecto. Sería otra vez. Quiero ver. What do you have to do on Saturday? I just check the products for the new product and write a report. About it. Why? Because I need some time to help me move two boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What do you, Mr. Reese, have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Monday, or when does he have free time? Finish. Okay, girls, that was quite good. Podemos agregarle detallitos. You can add, for example, at the end it says, when is your free time, I think. So podemos agregarle como, oh, my day off, mi día libre. My day off is Mondays, all right? Or my day off is on Monday. So podemos agregarle siempre like extra information, but that was quite good. I like it. That sounded like very, very nice and very fluent. So that was good. Let's go back to the other meeting. Give me one second. Puchica, hijo, estamos en febrero. It's a question. Where did you go at Christmas? I'm going in... I'm going to visit my grandmother and my grandfather. Pues no más. Sorry, René. Sorry. Okay. When is your birthday? ¿Cómo? ¿Cuándo cumplo años? Es yes, July. O René. My birthday is July. On July. July. Julio. Creo que oh. July. Yo eso. July. 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 Okay. Is okay. Okay, René. July? Yeah, it's July. Ah. Yeah, I'm Julie. Boys. Yeah, it's July. Why do you drink in the morning? July, okay. Repeat, please. Yes. What do you drink in the morning? No sé si está bien formulada. What do you drink? It's good. No, no, me equivoqué. Está bien. Pero el que... I drink a coffee. No. How do you play soccer? Vaya, esa. ¿Cómo juegan fútbol? No sé si está bien. Creo que sí. Because it's... O si pueden jugar. Interesting. I play soccer because it's... I like to share my time with my friends. Oh, okay, René. And...
Ya, a ver. Va, por preguntar algo. Where do you go on party? Where do you go on party? Party, fiesta. Party. ¿Dónde voy? Like, ¿dónde voy a la fiesta? Like, where do you party? Quiero viajar. ¿Cómo a dónde va fiestas? Where do you party? Ajá, algo así. Algo así. You can, yeah, you can ask. Where do you party? Oh. I don't go out with where do you go? Is where do you go party? I want to vaya. ¿Cómo no es? No voy a fiestas. Where? No sé cómo decírtela porque no voy. Tengo I don't go out. Esto es el Brian. ¿Cómo que no vaya? No, no, no. Me rectifiqué. Tengo un más de medio año. Más de medio año. Pero quiero ver. ¿Cómo se llamaba donde íbamos? Ahí la, no, la Tasca. I go to the Tasca. Because a los caballitos. Drink is delicious. Because the beer is delicious. What is the name of the place? Casca? Tasca. Casca. Where is that place? Ya no existe, no. Pero estuvo ahí por Cisco, por donde fue Cisco. ¿Dónde okay. Fue? Hola, ¿dónde está? Hola, so long time ago. Sí. Okay. Patricia, why okay. Why do you like yeah. Dancing? Why do you like dancing? I don't like dancing. Really? Why? Es así como que en la ducha es como que mis movimientos, vea, pero ¿verdad? Bueno, si no le preguntamos a la teacher, porque yo creo que sí es. So, day Monday. To from Monday to Friday. Saturday, Friday. Hey guys. Hello, teacher. Teacher, ¿verdad que así es? Cuando decimos de lunes a viernes, sería yeah. Monday to Friday. Correct. From Monday to Friday, yes. Okay, sí, okay. Ay, no estoy tan perdida, teacher. No, you're good. That's okay. Okay. Y ahora sería, ¿cuándo? ¿Quién? ¿Quién te da clases? No. When the... ¿cómo no? ¿Quién te da clases? What do you class? What do you class? No sé si te parece. ¿Quién te da clases? ¿Quién te da clases? Sería ¿quién te da clases? Sería what do you, porque ya es con la con quién. Okay, What do you class? Yes, yeah, but maybe that question can be a little easier. Give me a second. I think that question can be easier si solo preguntamos como quién es tu profesora. Who is your teacher? Quizás podemos hacerla de esta forma. Nos salimos un poquito de los verbos y solo who is your teacher? ¿Quién es tu profesora? Okay. ¿Quién es tu teacher? Yeah, who is your de lo contrario sería como ¿a quién tú le enseñas? Who do you teach? Pero sería una pregunta diferente. Ajá. Ok, entonces sería ¿cómo sería? ¿Cómo dijo el teacher? Who do you? Lo escribo en el chat. Ok, who is your teacher? Es como ¿quién es? Uh-huh. Y la segunda, ¿a quién? Sería como who do you teach? Pero sería como una pregunta para mí. Oh, I teach my INSAFORP students. Pero sería para mí, you know? Mm-hmm.
El otro es, why do you work? Pero la respuesta de ese, why do you are a teacher? Es la respuesta, ¿cuál sería? Is Mrs. Okay. Is Mrs. Miss, is Miss. ¿Cuál es el apellido de? Punto menos. Me va a matar. Es que es bien complicado su apellido, teacher. No, it is not. I'm Sarceño. My last name is Sarceño. Sarceño. Okay. Okay. Hoy vamos con. ¿Por qué? ¿Por qué tú trabajas? ¿Por qué yo trabajo? Sí. Porque vaya, bueno, do you. Porque soy pobre, te voy a decir, compañero. Porque trabajo. Now, let's say it in English. I mean, that's a very good answer. Say it in English. No soy pobre. Por hobby le voy a decir, teacher. Trabajo por hobby. Because it is my hobby. I would say because I don't have money. Sí. Así le vamos a poner, compañero. Yo trabajo. ¿Cómo se dice, teacher? It's a hobby. Vaya, it's a hobby. O podría ser for earning money. No, dejémoslo. Yes. Menos estresante la respuesta, compañero. No, but it's okay. Why do you work? Oh, because I want to earn money. Or why do you work? Because I don't have money, because I'm poor. Or because it is a hobby. Or no tengo nada que hacer, así que trabajo. Okay. Ajá, cabal, no tengo nada que hacer. It's okay. Para matar el tiempo. Trabajo para matar la anemia. No, para despabilar la anemia, trabajo, compañero. Qué bueno. The way do you work? Para matar el tiempo. To kill the time. Para matar la anemia. Vamos a ver. ¿Cómo? Hoy lo último. Nunca había escuchado para matar la anemia. Para despabilar la anemia le decimos así, pero sería muy, muy pesado, muy de calle, teacher. Eso okay. No lo decía. That's good to know. Es que eso se le dice más que todo a una persona con la que ya se tenga bastante confianza. Ah, ok. Para despabilar la anemia, para chero. Okay. Hoy sería how. ¿Cómo? How is the... Every Friday. Every Friday. José Norberto. Excuse me. Manuali. ¿Qué harás el viernes? Podemos preguntar. No sé, ¿qué harás el fin de semana? The Friday, I am work today. Porque la respuesta dice que va a ser un reporte, dice. Un informe. Ajá. Sobre la producción el viernes. Entonces, ¿cuál sería la pregunta?
sería ¿qué harás el fin de semana? What do you, ajá. What do you, ¿qué harás the weekend? What do you work? What do you the weekend? What do you, chicos, have? What do you, what have do you on Friday? Have? No, what do you have? You do on every Friday? Uh-huh. No, what do you have on Friday? Creo que sería. What do you have? On Friday. What do you have to do on every Friday? Más o menos, dice la teacher. No, I mean, no, hi. No quería interferir. Estamos dando vía, teacher. Pues, solo estaba pensando, I didn't want to interfere. Pero sí, de hecho, esa es una muy buena pregunta. What do you do on Friday? Mm-hmm. That's all right. La otra sería, where do you work? What do you work? Uh-huh. Where do you work? Where? Uh-huh. Yeah, where do you work? Trabajas. What time do you? ¿A qué horas empiezas a trabajar? What time do you work? Ajá, uh-huh, podría ser. What time do you work? What time do you work with Maria? What time do you work? Norbert and Jacqueline. Yo pensaba que era when do you work, pero no sé. No, porque nos está diciendo una hora específica. Ajá, y cuando es así, es de What time? Tiene que ser what. Ajá. Porque vos estás respondiendo a qué hora hacen la acción. Entonces, what time? Do you work? María. ¿Están de acuerdo? Working at 10 p.m. ¿Están de acuerdo, chicos? What time? Yes, I know. What time do you work? What time do you work with Maria? I start working at 10 p.m. Oh, no. Y salidas.
No, entradas y salidas tiene que ser. Ah, entradas y salidas. Sí. Sobre las entradas y salidas. Hello, compañera. Entonces sería. Entonces sería. Why. ¿Por qué se van a reunir? Why they have a meeting? ¿Vea? Ajá, why do they have a meeting? Ajá, ¿por qué ellos tienen reunión? Ay, pero ¿y el with cómo lo pondríamos? Why do they have a meeting with? Hi. ¿Por qué? Wait, ¿por qué? Con el why no necesitan el with. Ajá. You may need it con el who. But no. Ah, sí, 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 estaba confundida. Lo siento. Es el who. Entonces, así, compañera. Tal cual lo habían dicho. Ajá, okay. Como Jocelyn lo había dicho. Teacher, en este caso sería what does. Porque es de. No. Can siempre el do, ¿verdad, miss? ¿Cómo sería la oración completa? What does they have a meaning? Pero es el do porque estamos hablando de they. No es tercera persona. Why do they have a meaning? What do they? Ajá, ¿por qué no es tercera persona? Yep, that's right. Y la cuarta, teacher, es como, what do you do? What pero do you do? Sería, what do we do? We design. What do we do? Well, yeah, that could be possible. Como nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Mm-hmm. Vea algo así, vea. What do we do? Yes. Yes, that makes sense. What do we do or what do you do? Yeah, but yeah, it makes sense. Mm-hmm. What do we do entonces? Okay. ¿Verdad, teacher, que inflows and outflows es entradas y salidas? Sí. Yes, like the cash flow. Uh-huh. O puede también ser el cash in and cash out. Cash in, cash out. Igual, significa lo mismo. Ya, yeah, lo que entra, you know, cash in, todos los depósitos que recibe, en cash out, todas las transferencias que usted hace, cash in y cash out. Uh-huh. Sí, yo aquí solamente las estoy escuchando porque yo me estoy perdida ahorita con todo lo que está pasando. Perdón, Miss, sí es cierto, hasta después le agregué al grupo. Le comparto mi pantalla. So, lo que estamos haciendo ahorita es creando la pregunta, ¿ok? De tal manera que usted tenga una respuesta que tenga sentido, ¿ok? Por ejemplo, la número uno, I have to write a report about the production every Friday. Pero el detalle es, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué le pregunté? ¿Ok? ¿Cuál era la pregunta? De tal manera que este me puede responder eso. Será, what do you do? What do you do on Friday? Where do you work? What time do you make a report? Que está ahí. Ajá, tiene que tener como relación, you know? Tiene que tener bastante lógica. Si le digo, por ejemplo, I work in the blue building, ¿qué le pregunté? ¿Cuál fue la pregunta? ¿De qué trabajo? ¿En el trabajo? Quiero ver. ¿En el trabajo? Yo trabajo en el blue building, no sé qué. ¿Pero cuál fue? Ah, perfecto. En el azul. ¿Qué color es el de? No, quiero ver. Yo trabajo en el edificio azul. Esa es la respuesta. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? ¿El qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? Ok, entonces es lo que estamos haciendo ahorita, encontrando, poniendo las palabras en orden
de tal manera que me que tenga sentido la respuesta. Okay. Ahí va a disculpar, teacher, pero se me descargó el teléfono, ya no lo podía encender con poca carga. No se preocupe, Miss. A todos nos pasa. Es totally fine. It's good. Gracias por regresar, de hecho. Miss tiene no, me preocupa por los minutos conectados. Ah, pero yo siempre la veo conectada antes. Like, generally. No, eso sí. Generally nos quedamos como unos dos minutitos después siempre también para compensar por algún minuto que se haya desconectado, no worry. Okay, ¿ya tienes este material? Do you have this material? Sí. Okay. No me enfrentaré a los golpes. No habrá ninguna pelea. Okay, entonces. Remember, la primera sería, what do you do? No. Yes? Abrimos nuestras puertas a 18 vampiros. Yes. Cada uno con talento. Compañeras, entonces, ¿cómo quedaría la número 4? Why? No. What do we do? Ah, oh, okay. What do you do? No. What do... We de nosotros. Ah, we. Como ajá. ¿Qué hacemos nosotros? Ajá. What do... Aunque no sé. Estoy con dudas con él. Yo también, no sé. No sé. Oh. No sé. What do bueno, la última. Ajá. Ahorita lo voy encontrando. De... Vamos a ver. No lo vayas. Ingrid, ¿en cuál vas, Ingrid? Yo me estoy uniendo ahorita con ustedes en la última, porque yo en la última nosotras la empezamos.